a Funko Pop Lovers, pues hoy os traigo una cosita que no es un Funko y diréis si qué, si no es un Funko, si esto de es Funko Pop Lovers, no, pues aquí como podemos observar tenemos una Glow Box, una caja Glow, porque no sé qué significa Glow, en español pues es una caja Glow y para qué sirve, pues esto sirve Se seguramente no, porque sería lighting o algo así, porque es luz. Eh, bueno, al tema. Este cacharro que tengo aquí es para los funcos y es para darle una vida eh, a la apariencia de tus cajas, ¿vale? Está claro que ahora, cuando lo veáis, vais a decir: ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Pues sí, eh, amigos, aquí podemos ver en un primer plano que es una cajita eh, que tiene luces LED y que es del tamaño eh, justo para que quepa. Una, un funquito con su caja o si quieres meterlo solo sin la caja, también lo puedes meter solo sin la caja. Eh, es una caja que tiene luz, esta es verde, hay tres colores. Aquí vemos cómo sería apagada y cómo sería iluminada. Y hay tres colores que son el rojo, el verde, que es el que tenemos aquí, y el azul, ¿vale? Eh, vamos a abrirlo porque requiere del montaje, pero no es un montaje ahí full pepar de chungo. Este como vais a ver no lo voy a abrir. Eh, este lo he comprado en la Game, pero podéis encontrarlo en otros establecimientos, ¿no? Es, no estaba en Cartoon Call, no. Vale, pues se ve que es exclusivo de la Game. Es caja pop globo green, ¿vale? Entonces, esta cajica que viene, como vamos a ver ahora cuando la saquemos, viene con sus cositas para ir montándola porque viene totalmente desmontada y trae todo esto. Aquí viene el manual del usuario y te explica cómo montarlo. De primero poner esa y luego la otra y hacemos la esquina y luego, vale, pues más o menos ya lo tenemos claro ya sabemos montarlo, amigos eh, aquí viene la lo que es la base de la glow box vale, y aquí viene con el interruptor, las pilas no van incluidas nosotros ya se las hemos puesto para, para ganar tiempo entonces le damos a este botón y ¿qué pasa? pues que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 12 la arriba y 12 que son 24. Y se quedó bonito. 44 luces LED. Aquí hay 44 luces LED que es lo que le va a dar eh, la luz luego a las paredes de cristal, de metraquilato, que vamos a montar a continuación. Entonces, pues ponemos esto así y hacemos un poco así el enfoque. Y según dice aquí esto, esto dice que primero tenemos que montar eh, cierto es que creo que vienen con una protección de, de, de estas de plástico que voy a parar el vídeo o oh, para quitarlas y luego ya una vez que las tenga todas quitadas pues sigo grabando porque si no esto va a ser una locura. Pues ya lo tenemos, amigos. Ya le hemos quitado los precintos y ahora dice que esto entra aquí dentro. Lo que no sabemos es a cuánta profundidad. Vale, ahí. De acuerdo, ok. Ahora vamos a coger uno de estos porque dice que van así. Entonces vamos a coger uno de estos. Lo vamos a poner en este lateral. A ver si entra bien. Entrar, entra. entra. Bien, no sé si bien, pero entrar, entra. Luego va este otro. Me quiero toquetearlos mucho para no llenarlos de huellacas. Por todas partes. Y supongo que cuando pongamos la última pieza del engranaje. Supongo que es cuando todo encajará ya a la perfección. Si es que ha de ser que sea. Y si no, pues que no sea. A ver. Esto es un poco una full. Con la tapa se cierra todo. ¿Y por qué no encaja todo esto así? ¿Cuál? ¿Este? ¿Mal puesto de qué? ¿Está bien? No. No. Vale, nunca Ahora. Otro, vamos a ir viéndolo, porque igual el montaje es un poco aquí por dentro, así. así y la siguiente que va en la parte de adelante perdonad que no la sepa montar muy bien pero no es que no he montado nunca una una cajuela de estas así por aquí ahí ya está montado vale y ahora la tapa, que es lo que cierra el conjunto. Y pa ir, pa, pa pa la caja, la tapica, que es lo que lo junta todo ahí. Que parece ser que no quiera entrar. Es que tampoco es que sea una caja que se queda se queda perfectamente todo así pum puesto sabes no toca los huevos porque no se queda perfectamente todo esto cerradico y no sé por qué si debiera ser que sí debiera ser que sí pero es que no y si meto ya el funco dentro o qué que no quiere ahora, ahora ha entrado, ahora ha entrado, vale, pues ahora vamos a encenderla, a ver si es verdad ¡Uy, pues si sí brilla! Sí que brilla, huevo pues, pues ahí tenemos la La cajuela ya montada eh, No crees que no es difícil Pero como no la he montado y no quiero romperla Pues me, me voy con mi calma sin querer forzar las piezas eh, está bastante guapa. Y ahora, pues vamos a meterle un funquete dentro. Para ver la la, la capacidad de iluminación que tiene eso, como hemos dicho, dentro. Vamos a meter este, que como es verde. Y este pues tiene el pelo verde, pues a ver qué tal queda, ¿no? Aunque aquí dentro va a acabar el Ser el funco de Sersei o el funco de John McAdams. Eh, ¿Quién es John McAdams? ¿Eh? ¿Veis? El Funko cabe perfecto. Ahora ya con la, el Funko dentro seguro que, que poner la cajuela incluso más fácil. Aunque no os los creáis. Tampoco es fácil. Lo de la tapica, Tiene su historia. Porque entra más apretado que un preservativo en la pieza un la torpor, ¿no? O sea, ajustado. ¿no? Lo siguiente, tío. Vamos a ver. A ver, gente para acá. Vente para acá, gente para allá. Es que esto se tendría ya de alguna manera todo solapaico, todo bien. Pues no. Ni se queda sola ni se queda todo bien, ni nada. O sea... Sí, que cuando consigues cerrarla, el efecto es muy bonito y todo lo que tú quieras. Pero vamos, consigue cerrarla. Consigue tú cerrarla. No se puede cerrar. Pues, a ver así. pues ahí tenemos al Joker de Heat Ledger. Vamos a apagar la luz para ver cómo ilumina mejor. Así apagamos un poquito la luz y se verá más la iluminación del funquete. Vamos a darle lumbre al amigo. Partemos las cositas y. Boom. Pues ahí lo tenemos. Así luce. El Funkeles. Incluso desde arriba. Fijaros qué guapo que parece que tenga luces de neón arriba. ¡Guau! ¡Qué bestial por arriba! Mira, Moni. Moni, Moni. Eh, por arriba bestial. Y bueno, lo veas por donde lo veas. Porque si sí se nota... Sí se denota nota la iluminación al amigo. Aparte la suel... Eh, por debajo de la... De la base trae unas gomitas para que no se resbale de, la, de ninguna de las superficies donde tú puedas ponerlo, incluso mirad, que cuesta girarlo. Y fijaros si le da vida, pues ya el Funko parece como. como otra cosa, ¿no? No parece un Funko simple, sino que no se sé, le da mucha vida juzgarlo vosotros mismos, por delante, por detrás. Por cualquier parte, incluso el polvillo que le cae brilla. Es que le cae el polvillo y ese polvillo brilla porque. Porque como es luz fluorescente Cualquier cosa que sea blanca se realza Pero vamos, que el Funko queda impecable Pues eso es lo que os quería enseñar hoy Ver como una simple caja Que vale en game aproximadamente 15 euros Puede darle mucha, mucha vida A las cajas de tu Funko Eso sí, que una caja vale como un Funko Está claro, pero esto es para Para... La otra que es de plástico, rígida La otra rígida vale 12 o 13 euros Y no tiene luz ni nada, o sea, con un par de orillos más Tienes luego esta el, el blandito, que vale, no Luego tienes esta genial caja Por ese precio, y luego está A ver, por órdenes está la de 8 pavos Que es plastiquera bueno, no, dos. dos pavos Por dos pavos la plastiquera Pero de, las, de todas, todas la, mar, la más resistente, la que realmente más Protege el funko es la plastiquera de 2 euros porque sí que es lo que quemar. Más... Si tú tires la... esta caja, esta caja que es de metracrilato de plástico, la tiras contra el suelo o se te cae, la caja se va a hacer un moñigo. Aunque sí, si te... igual te protege de la caída, que igual se hace un moñigo la caja también. Pero la de dos euretes, que es más plastiquera, es más como lo que tiene. Lo que pasa es que cuando la... el cae y se rompe la caja y no se rompe la de cartón, con la otra seguramente se te Ya, eso sí, aquella se abollará. Eh, la otra, la de plástico baratillo, es como la que lleva el, eh, la ventanita de la caja del Funko, pues un plastiquito así un poquito más duro. Pero bueno, ahí veis amigos, el Funko queda full pepper. Ya me gustaría que se esta fuera la imagen que saliera en el vídeo. Y bueno, no creo. Eh, con esto amigos, eh, espero que si os gusta y tenéis funquetes, pues que por lo menos una... Yo espero comprarme por lo menos una de cada color. Porque tengo dos funcos que ya seguramente quiero tener ahí. Y es que me. Y así cuando me firmen algún funquete o alguna así cosita, pues ya la tengo para meterlo directamente en su caja. Pero estas son cajas de cine, tío. Es que no puedo, no puedo escribirlo de otra manera. Porque es, que es impresionante. Fijaros qué vista, tío. Fijaros qué guapada, tía. Además que es que se nota. Fijaros, vamos a apagarlo. Si le da vida o no le da vida, ¿sabes? Mira, mira, mira. ¡Boom! Pero es que lo, lo realmente brutal es como se ve desde aquí. Eso ya parece la espada de. de, de obi Kenobi, tío. Es que es un puto flipe, ¿eh? Mira, mira, la espada ayuda. ¡Qué flipado! <laughs> Hola, amigos. Pues sí. Esto es lo que os quería enseñar Darle vida a vuestros Funkos especiales A los que más queréis de vuestra colección Con estas cajas de luz Que no son nada cara para los espectaculares Que lucen, ya lo habéis visto, es que lucen muy guapas desde, desde Funko Pop Love Nos vamos a despedir Como siempre, diciéndoos Hasta luego y os queremos danos like dános...